Hay varias interrogantes de los televidentes, horario de los coches, los ómnibus, y también quisiera que nos explicara Leonardo en el tema de la contratación de los servicios de ómnibus para las empresas, cómo está funcionando y si esta medida se refuerza en el municipio de Bayamo y en los territorios de la provincia, como quiera que se cambió de fase en las últimas jornadas. Bueno, buenas tardes, Yonel, a la dirección del partido, el gobierno aquí presente, a todo el pueblo de Granma, sumarnos, por supuesto, la felicitación a todas las mujeres hoy y sobre todo a las transportistas. Y por qué no, Yonel, que usted lo ha hecho mención en algún momento, a los transportistas que están en línea roja hoy, que lo mismo que transportan un positivo, que un contacto, que un sospechoso. Y repito, es meritorio la labor que hacen, por eso la felicitación y la exhortación a seguir adelante, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta tarea. Pero las medidas, como ya se dijo, a partir de la fase que está Bayamo y que está Granma, las medidas que vamos a dar a conocer son para la provincia de Granma. Es decir, no es para un municipio, no es para Bayamo, es para toda la provincia. Primero, se suspende lo que hemos llamado en Granma, y que mucho valor ha tenido, la operación sensibilidad. Y con ello la obligatoriedad de los medios estatales de parar en los puntos de transportación masiva y parada. Es decir, a partir de hoy 12 de la noche no hay más operación sensibilidad. No paran más los medios estatales en los puntos ni en las paradas. Se aplica el cierre parcial de todas las terminales de ómnibus, incluye las de ferrocarril de la provincia. No tiene sentido mantener las terminales abiertas. Se mantiene el servicio de transportación para los trabajadores de actividades imprescindibles en la producción de los servicios, priorizando, y esto da respuesta a Yonel a su pregunta, al sector salud. Si hoy el 70% de los ómnibus de la provincia están en función de la salud, en un área de salud, en un policlínico, en una dirección municipal, en un centro de aislamiento. Suspender el servicio que prestan los inspectores populares de transporte, lo que llamamos amarillo, no tiene sentido. Si no van a parar los carros, que permanezcan allí y le daremos el tratamiento laboral que corresponde a partir de las normas de trabajo. Se mantiene la circulación de los vehículos estatales con el requerimiento de una pegatina. Fíjense, esta pegatina que está aquí, la doy a conocer, que tienen las cifras de 1,000 hoy distribuidas fundamentalmente en Bayamo. Esta pegatina, el que la use a partir de hoy 12 de la noche, no necesita ningún otro documento. Ni carta, ni nada por el estilo. El que no tiene la pegatina, sí continúa el mismo procedimiento. Es decir, la carta que emite la dirección de transporte de cada uno de los municipios. Insisto en esta medida. Eliminar el servicio de transportación de pasajeros en la provincia, tanto en el sector estatal como en privado. Fíjense, manteníamos algunos carros privados en la costa. Se mantenían los coches. Bueno, a partir de hoy, 12 de la noche, no funciona más nada en el sector ni privado ni estatal. Ni camiones, ni coche, ni cativana, ni bicitaxi, ni mototaxi. Todo se suspende a partir de hoy, 12 de la noche. En el caso de Bayamo, que está en fase autóctona, los transportistas, los que tienen licencia operativa, no tienen que ir a la unidad estatal de tráfico. Es decir, automáticamente se le cancela. En el caso del resto de los municipios que están en fase 1, tienen que solicitarla. Se solicita ante los compañeros de la unidad estatal de tráfico y se corre el trámite pertinente. Y por último, se mantiene la suspensión de la licencia de los transportistas privados que lo consideren y lo soliciten. Esto da respuesta al planteamiento anterior. Repito, en el caso de Bayamo, que es de fase autóctona, no tiene que dirigirse a ningún lugar, a la unidad estatal de tráfico. Automáticamente se le cancela. El resto de los municipios tienen que solicitarla al compañero de la unidad estatal de tráfico y se tramita. Esas son las medidas, Yonel y demás compañeros, del sector de transporte que, reitero, son para la provincia. Cómo no, muchísimas gracias a Leonardo por toda esta explicación.